Pero vamos a pasar ya a nuestra, última, a nuestra última entrevista. Como le comentabas, está con nosotros Perla María Reséndez López de Info en Línea que publica en Info en Línea y en Pie de Página una historia acerca de Norma Leticia Salazar que fue alcaldesa de Matamoros eh, y que sin embargo pues, terminó por esfumarse. ¿Por qué se esfumó, eh, Perla? ¿Por qué se fue esta, esta, esta funcionaria? Cuéntanos un poco de tu historia, de la historia que publicas en infolina y en pie de página. Bienvenida, Momento. Muchísimas gracias, Alberto. Pues sí, mira, eh, te comento que esta, esta historia surgió, a lo mejor es un, un ejemplo muy pequeño de lo que los políticos mexicanos están realizando en muchísimas partes, ¿sí? Pero estamos hablando de un municipio fronterizo, la ciudad de Matamoros que ha estado en el ojo del huracán durante muchísimo tiempo, especialmente pues, por cuestiones de inseguridad. Es uno de los municipios de Tamaulipas, que forma parte de 10 de, de municipios de la frontera y que han tenido problemas de inseguridad muy fuertes en los últimos años. Estamos hablando de pues, ya pues, más de una década de que la violencia se exacerbó. Aquí en, aquí en Tamaulipas, por la presencia de, de estos grupos criminales. Y bueno, con este contexto tenemos a, a una alcaldesa que llegó muy joven. Ella estuvo en, en este mandato en Matamoros en 2013 al 2016, pero llegó como pues una figura que prometía muchísimo, prometía cambiar al municipio de Matamoros, cambiar la imagen, ayudar a, a toda la gente. Que lo estaba requiriendo. Ahí en Matamoros, pues había historias de corrupción anteriormente, pues muy grandes, de políticos que habían hecho también muchas tropelías, y pues ella llegó como, como esa esperanza para, para este municipio fronterizo de Tamaulipas. Sin embargo, pues al pasar el tiempo, de acuerdo a, a las entrevistas que yo estuve realizando para, para este trabajo, pues todos me señalaban algunos personajes de los que esta política se rodeó. Ella viene de una familia de políticos, su, su padre, el, este, Ramiro Salazar, pues tiene también una historia en la política muy grande, tiene pues más hermanas, dos de ellas este, han participado, una de ellas es, es este, actualmente eh, diputada local electa, ahora el primero de, de octubre va a tomar protesta para la nueva legislatura aquí en Tamaulipas. Y una más también participó, primeramente como, como diputada local, no logró llegar, pero estuvo al frente del, del DIF acompañando a su hermana Norma Leticia en los primeros años, después lo estuvo otra de sus hermanas, y pues bueno, viene de, de una familia de políticos. Lo que yo encuentro a, a raíz de que empiezo a investigar es que me señalan pues muchísimos este, acercamientos con otros personajes que pues al, vinieron a dar al traste esta administración que prometía mucho en Tamaulipas. Hay personas que, que la rodearon desde un principio y que hicieron un lado a lo mejor la figura del padre. Ellos pesaron un poquito más. y estoy hablando de, de Alfredo Biasi, quien se convirtió en su mano derecha y en algunas de las entrevistas me lo señalan a él como un alcalde chiquito. Me decían, era realmente quien estaba tomando las decisiones de, del municipio y poniendo y quitando a las personas que, que él quería, decidiendo en qué se gastaba el dinero público y pues que al final del día pues la llevó a que fuese observada por la Auditoría Superior de la Federación por más de mil millones de pesos. Actualmente hay una investigación en diciembre del año anterior había sido citada por la Fiscalía Anticorrupción aquí en Tamaulipas para que hablara este, y declarara sobre los recursos que no fueron, que no fueron este, solventados, pero no se presentó la alcaldesa y no se ha girado pues una orden de presentación. El fiscal en ese entonces comentó que eso es lo que, lo que seguía, pero hasta la fecha pues ya pasó otro año más y no se le han fincado responsabilidades. No hay un seguimiento. En contraparte, en la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, pues yo platiqué con, con el auditor y lo que me comenta es que los tiempos están detenidos porque algunas personas están amparadas y no se ha podido, pues, proceder tampoco a alguna, alguna denuncia. Estamos hablando de que ella este, viene emanada del Partido Acción Nacional y quienes están gobernando actualmente Tamaulipas. En, en el Estado, pues es también el mismo grupo político, el PAN. Entonces, a pesar de que son grupos diferentes, eh, Francisco García Cabeza de Vaca es el gobernador, ella pertenecería al mismo grupo partido político, perdón, al PAN, pero a diferente grupo de este mismo partido, y pues no se le han fiscado responsabilidades y todo parece indicar que así va a quedar. Ella concluye su mandato con una serie de escándalos. Uno de ellos, el más sonado, pues es la muerte de estos tres jóvenes norteamericanos. Hay un, uno más mexicano que fueron detenidos en, muy cerquita de la frontera. Iban a entregar una camioneta, la entregan, después los detienen y pues es precisamente uno de los grupos que ella formó, el grupo Hércules, ahí en Matamoros, que pues muy pronto fueron señalados por este como los responsables de este de este crimen contra estos jóvenes. Y el otro escándalo, pues muy grande, es este, esta cuestión de, de observaciones no solventadas a la Auditoría Superior de la Federación por más de 1.200 millones de pesos. Perla, eh, eh, entiendo por lo que publicas en, en tu texto que fue la primera alcaldesa de Matamoros. ¿No había habido una, una alcaldesa? Te entiendo. No, alcaldesa mujer, no. Y fíjate que, que pues, es. Este, ella. Arrasó con más de 85 mil votos. Ya dejó en segundo lugar a, a Salvador Treviño, que era el candidato de la, de la coalición PRI Partido Verde Nueva Alianza. El PRI fue el que gobernó durante muchísimo tiempo y precisamente por eso ella era esa esperanza de que las cosas iban a cambiar y, y no fue así. Ella bueno. desaparece del ojo de, de público durante mucho tiempo y fíjate que curiosamente al estar concluyendo este, este trabajo, la vimos por ahí en redes sociales en Facebook, ahora que azotó una tromba muy fuerte al municipio a Matamoros, entregando algunos apoyos a, a familias. Pero esa es pues prácticamente su última aparición. Son esporádicas las ocasiones en que ella aparece en Facebook, ha sido en días o fechas especiales como el Día de la Madre, Día del Maestro, pero pues muy escaso. ¿Y entiendo que ahora va a ser diputada eh, o, o estoy confundiendo las cosas? No, es una hermana de ella. Una hermana de ella. Uh -huh. okay. entonces, sí, una Leticia, hermana. Leticia Salazar entonces prácticamente se, se desapareció, se esfumó, como tú bien dices, de la vida pública. ¿Pero ha logrado esfumarse de una investigación eh, por esas irregularidades? ¿O, o Lo es que de? me... Eh... Aparentemente seguiría esa investigación, pero me, me explicaba el, el auditor local el de, la, de Tamaulipas que pues en lo que a ellos respecta las cuentas no han sido solventadas, están ahí las observaciones, pero el tiempo está transcurriendo. Estamos hablando que si hay una, una acusación por un delito grave que pudiese ser esta malversación de fondos o desvíos, todavía pues le quedan algunos años para que pudiese fincársele alguna responsabilidad, pero el tiempo está pasando y no vemos una acción por parte de las autoridades. Y mientras tanto, la familia de la que forma parte, que en realidad, según lo que nos cuentas, será en una buena medida responsable de estas eh, de, de la vida política, pues de Leticia, la familia sigue en el poder, ellos siguen actuando ya que una de sus hermanas va a ser ahora Diputada, ¿qué, ¿qué se sabe o, o qué no sé si hay alguna investigación en contra de otros miembros integrantes de este clan familiar o todo se centra en Leticia Perla? Todo es hacia ella. Por parte de a ninguna de las hermanas ha sido señalada oficialmente o con alguna acusación formal, ni siquiera a su padre, ¿no? Todo está centrado a, en ella. El único que está en la cárcel es Alfredo Biassi, quien fue su, su mano derecha. Él permanece en el penal aquí en Ciudad Victoria. Hace algún tiempo, pues al parecer ya, ya iba a salir, pero le ficaron nuevas responsabilidades, esta vez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una audiencia, recuerdo, fueron más de 12 horas y pues continúa continúa preso, pero es, es el único. Sí. Pues sí, pues habr, habremos de seguir. Eh. Eh, los siguientes pasos en esta historia, eh, pues, pues, como tú bien dices, ya faltan algunos años, algunas aduanas todavía que tienen que solventarse para que la Auditoría Superior y otras instancias judiciales establezcan si alguna sanción a la que se merecería pues, esta, la primera alcaldesa en la historia de Matamoros. Tamaulipas. Eh, pues seguiremos muy pendientes, Perla María Recentes, muchas gracias. Este, esta historia es parte del de, el Hub de Periodismo e Investigación de la Frontera Norte, que es un proyecto de, del International Center for Journalists, una alianza con Border Center for Journalists and Bloggers. Eh, es como un conglomerado de periodistas de la frontera norte que han hecho trabajos sí. muy importantes, no solamente en Tamaulipas, sino en... En, en Chihuahua también entiendo, no sé si en Baja California, Perla. Sí, así es, estamos trabajando, pues especialmente todas las investigaciones que tienen que ver con, con corrupción ¿sí? uh -huh. y ponerlas a, a, al público, ¿no? Para que se sepa y se investigue un poco más sobre esos temas. Uy, no, pues tienen mucha tarea por delante, Perla. <laughs> claro que sí, sí, bastante, Alberto. Pero vale, pues, pues mucha... con, con el ánimo y con muchas ganas de, de, de seguir trabajando en esto. Ándale pues, pues muchas gracias, Perla. Un abrazo, suerte. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta gracias. luego.